morning. Buenos días, familia de Grace. Qué bueno que nos acompañen aquí en cada uno de los campos, sin importar dónde estén. Acompáñenos a adorar y alabar el nombre de Jesús. Just like a tree that grows by the water. Let the strong winds blow, I will not move. Just like a child secure in the love of a father. Stand on your promise.
si sabes que Él es fiel, eleva tus manos en donde quiera que te encuentres. But it couldn't fill me. A man's empty praise and treasures of fame are never enough. You came along and put me back together, and every desire. Cantemos esto. Oh, there's nothing better than you. There's nothing, yeah, better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Come on, sing this with me. I'm not afraid. No tengo temor. ¿Crees en eso? Alaba al Señor grandemente, al Rey de Reyes. Beautiful.
is for when you stay undefeated. Every battle you won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has come. I've tried so hard to see. It took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never end. You give what we don't deserve. Take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle que necesito. Yeah.
mi confianza está en ti, oh Señor. You turn our morning into dancing. You replace our garments of sadness with joy. Tú que reemplazas nuestra tristeza con alegría. Eres fiel. Gracias, Jesús. Come on, would you sing together? You are my y cantemos juntos. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Everybody you declared over every home. Has ganado cada batalla. Y yo soy quien tú dices que soy. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place undefeated. With the one who has conquered it all. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Somos victoriosos. We are victorious. This is how I find my balance. This is how I find my balance. This is how I find my balance. Declarémoslo en este momento. Sin importar cómo sean esas batallas.
Gracias, Jesús. Tomemos un momento y pensemos en su bondad, en su misericordia, en cada momento en que Él ha estado con nosotros, en donde su bondad y su misericordia nos sigue y su gracia es suficiente. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos y declaramos el nombre de Jesús. Y ahí en donde ustedes se encuentren, digan amén, amén. Y lo recibimos en nombre de Jesús. Y así es como peleamos nuestras batallas. Y quiero motivarles en donde quieran que se encuentre, que esto se convierta en su canto de batalla. Pueden cantarlo detrás de su tapabocas mientras lo declaren, que así es como peleo mis batallas. Bienvenidos. Hoy, el 5 de julio, el día después del 4 de julio, nos agrada que nos acompañen. Gracias al Pastor Héctor y al equipo por una adoración y alabanza fenomenal. Y no importa dónde estén, siempre nos da gusto que nos acompañen y que podamos adorar y alabar al Señor juntos. Mencioné el 4 de julio y sé que era como cualquier otro día en este momento, en donde estamos haciendo lo que estamos haciendo, están en casa con su tapabocas. A lo mejor la única diferencia fueron los fuegos artificiales. Esta es una temporada bastante única. De hecho, puse en las redes sociales algo que me hizo reír. Creo que es verdaderamente mejor reírse, porque si no, ¿qué nos toca y qué nos espera, verdad? Y la risa es como medicina y nos hace bien. Así que riámonos, adoremos, alabemos para sobrepasar este momento. No es una gran foto, pero es una foto. Si el año 2020 fuera un juego de columpios, así es como fuera el año. Totalmente columpiándose contra la pared, ¿verdad? Cada vez que pasamos en cómo sería este año, nos damos cuenta de la pared con la que nos encontramos desde marzo con esta pandemia. Estaba pensando que cuando venía por acá, debía haberme puesto mi sombrero de vaquero, que no me lo pude poner desde que lo tengo desde febrero y no me lo pude poner porque cancelaron el rodeo. Y también pensé, a lo mejor debo llevar mi caña de pescar y mi carreta, que la hubiera podido utilizar en Minnesota si hubiera podido realizar ese viaje anual que hago con mi hijo Spencer. ¿O qué tal mi pasaporte? Podía traer mi pasaporte porque se supone que íbamos a celebrar la graduación de mi hija y el fin de sus estudios de preparatoria con una vacación europea, pero eso se canceló también. Y si a alguien le importa, en marzo, Melanie y yo celebramos 25 años de aniversario pastoral aquí y fue como que invisible, ¿verdad? Porque COVID-19 llegó. Mencioné a mi hija, su graduación. Ella ni siquiera ha podido asistir a su graduación. Dice que por ahí que va a pasar en algún momento. Sí, de casualidad nos permiten reunirnos para eso. Honestamente, la cosa más fácil y conveniente que he podido hacer en un buen rato desde esta pandemia es, de hecho, ir a una clínica con mi esposa Melanie para hacernos la prueba de COVID-19. Y entramos y salimos como en 30 minutos. Sé que ahí con esa prueba me pasaron algo por la mente dentro de mi cerebro y nos enviaron un texto con los resultados, ambos negativos, y estuvimos tan impresionados con la velocidad que hemos estado hablando de eso, como si estuviéramos hablando de un auto nuevo, ¿verdad? Estamos hablando de nuestra experiencia con este examen de COVID-19. Cuando ese es lo, digamos que los titulares de la primera parte del año, quiero decir, wow, pero
también quiero decirles que odio ser el que les tenga que decir que apenas vamos por la mitad de este año. Estamos en julio, tenemos la segunda mitad que debemos que terminar. Así que quiero motivarlos a que terminemos de una forma fuerte. No hay opción de salirse. Pero como no podemos cambiar lo que está pasando alrededor de nosotros, y ya que lo mejor que podemos hacer es sacar lo mejor de lo que nos está pasando en este momento y de cualquier posibilidad, lo que necesitamos es una visión y ayuda y sabiduría divina de cómo vivir nuestras vidas en medio de esta situación en la que estamos. Con eso, en el mes de julio, cada fin de semana, vamos a estar estudiando el libro de Filipenses y vamos a sacar de allí lecciones de vida de estas cartas específicas que Pablo escribió para los filipenses. Así que quiero decirles, tengan su Biblia a la mano, la Biblia electrónica, la Biblia familiar, su Biblia personal, no importa, pero tengan una Biblia a la mano y quiero motivarles, quiero retarlos a que lean el libro de Filipenses. Son 4 capítulos, no es muy largo, un capítulo por semana. Y quiero motivarlos a que lean un capítulo varias veces, porque son 4 capítulos, así que pueden tomar un capítulo por semana y leer ese capítulo todos los días. Vean con qué Dios quiere inspirarles, que a lo mejor no estamos viendo nosotros como pastores, pero la verdad está allí y la palabra de Dios es para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, y quiero que ustedes se concentren en la palabra de Dios. Así que quiero que empecemos con esto. Este es uno de los libros que Pablo escribió y que se considera una epístola de la prisión. Y la razón por la que llama una epístola de prisión es porque él estaba en la prisión cuando escribió esta carta. Y esto es lo que vamos a ver la primera semana, viendo el capítulo 1. Quiero que se enfoquen en esta pregunta. ¿Qué pasa con lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa con lo que nos pasa a nosotros? Pablo era un prisionero. Estaba encadenado a un guardia romano 24 horas al día, los 7 días de la semana. Creo que a lo mejor pensaban realmente que él estaba en riesgo de escapar. Yo creo que esta es la razón. Les voy a decir, la razón es porque encadenaron a un guardia las 24 horas del día, todos los días. Es porque no era la primera vez que él iba a la cárcel. Pueden ir al libro de Hechos, en donde Pablo y su compañero fueron arrestados en Filipos. Era una acusación falsa, pero están allí en una celda. Y cuando llega la noche, en lugar de sentir lástima y estar quejándose, ellos decidieron en esa celda alabar y adorar al Señor. Y mientras ellos estaban adorando y alabando, las puertas de cada celda se abrieron y las cadenas, no solamente en Pablo y en Silas, pero en cada persona se deshicieron porque ellos eligieron alabar al Señor. Y eso que todavía no he empezado con el mensaje, pero tu alabanza no solamente te libera a ti, también puede liberar a otros. Creo que hay... Cada uno de nosotros está caminando con prisioneros a nuestro alrededor. Ellos necesitan escuchar nuestra alabanza. Necesitan escuchar cómo nosotros peleamos nuestras batallas. Mientras ellos podían haber irse y estado libres, decidieron quedarse allí y le ministraron a este carcelero filipense. Ahora estamos en la carta de Filipenses y está en Roma.
Y a lo mejor, mientras él escribía esta carta, estaba pensando en el carcelero antiguo. Pablo ha sido acusado falsamente, injustamente, de incitar la violencia. Es víctima de la corrupción religiosa y mientras está en Roma, él escribe 4 cartas diferentes. Mientras está encadenado a un carcelero. Este es otro buen recordatorio y esto que todavía no empiezo el mensaje es asegurarte de que estás haciendo lo mejor con tu tiempo de cautiverio. Hemos estado viendo durante los últimos días, quédate en casa este camino al 4 de julio. Y sí, nosotros queremos que estén seguros y se queden en casa, pero si hay algo que quiero que vean de esta carta, en lugar de estar viendo redes sociales y lo que pasa, los shows de Netflix, quiero que se concentren en esta carta de Pablo a los filipenses, donde Pablo está encadenado, encarcelado, esperando una orden de ejecución que puede llegar en cualquier momento. Y en Filipenses, la palabra alegría, regocijo, gozo, dependiendo de la versión bíblica que estén viendo, se encuentra 19 veces. De hecho, él comienza la carta con gratitud y termina la carta con gratitud. Él anima y exhorta a los demás a pesar de su condición y de las cadenas que tienen. Y hay algunas partes específicas que quiero compartir con ustedes y espero que estén invitando a otros a ver el servicio con ustedes, porque creo que esto lo necesitamos nosotros, porque este mensaje se trata de cómo nosotros manejamos lo que la vida nos pone enfrente. Y lo que Pablo nos dice primero es, nos enseña a que nos enfoquemos en los demás, incluso en medio de nuestros propios problemas. Él comienza esta carta con una larga oración por los filipenses. Él no empieza diciendo, ustedes oren por mí, por favor, acuérdense de mí. Él no puso su nombre en la lista especial de oración. En lugar, está orando por otros. Ahora, yo en otros años he tenido el privilegio de ser parte de un ministerio en la cárcel y hay muchísimas cartas lindas que me ha tocado ver, pero nunca me he visto a alguien en donde le está escribiendo a una persona, espero que estés bien mientras yo estoy aquí. No, nunca la he visto. Pero él empieza con una oración acerca de otros. Quiero que ustedes lean con nosotros cualquiera versión, pero si van manejando, no lo hagan, pero lean conmigo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Él está sentado en la prisión, encadenado a un
a un guardia, a un carcelero, y empieza a pensar en buenas personas. Creo que cuando él estaba pensando en eso, estaba pensando a lo mejor en Lidia, pensando en cuánto progreso ella ha hecho en su viaje espiritual. Y creo que también a lo mejor estuvo pensando en ese primer carcelero filipense y cómo se salvó toda esa familia por escuchar el mensaje de Jesús. Verán, pueden ustedes fijar la dirección de sus pensamientos y eso que piensan, ahí es donde van a avanzar su pensamiento y su manera de ver las cosas. Él no podía evitar olvidar sus propias circunstancias al pensar en todas estas cosas buenas, en todas estas personas buenas. Y esa gratitud de Pablo lo lleva al gozo y a la alegría. Y él dice, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. Hacemos o encontramos muchas referencias de siempre y todos en esta oración. Siempre dice, todos ustedes, siempre oro. Quiero que pongan atención a esto. Los tiempos de tribulaciones pueden ser tiempos de ministerio productivo. De hecho, yo creo que este es nuestro tiempo, nuestro momento, nuestro día para elevarnos como cristianos. Mientras nosotros estábamos alabando, estaba aquí al lado del escenario y sabía que tenía mi momento en que tengo que caminar mientras me han dicho aquí se tienen que esperar mientras ustedes están esperando. Y no me quería perder. No quería perder mi momento de subir al escenario. Oro porque cada uno de nosotros no perdamos nuestro momento, que entendamos que en este preciso momento, en estas circunstancias, cuando vemos toda la crueldad, la violencia, el pecado que está sucediendo, que ese es nuestro momento de poder mostrar y brillar esta luz de Jesús, de que la gente pueda ver que hay una alternativa, que hay una mejor manera de hacer las cosas y de vivir la vida. Y como siempre suele hacer Pablo, él lanza un sermón en medio de su oración, diciendo, recordándoles, convencido estoy que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así que quiero que ustedes sientan esta misma confianza, este mismo convencimiento de que Dios no ha terminado contigo, de que Él terminará esa obra. Esa obra que Él ha empezado, cuando te llamó de la oscuridad, cuando te salvó, no se terminará, no será completa. O Él te llame a su lado o cuando Él regrese a esta tierra. Así que no hay razón por la que debamos estar atrapados por los problemas y las preocupaciones de la vida cotidiana. Mas, sin embargo, recuerda que nada puede detener el plan de Dios en tu vida. Digo, a lo mejor tengo un sombrero que no me pude poner para el rodeo, tengo mi caña de pescar que no pude utilizar. Aún con todas esas cosas que no suceden, nada va a poder detener ese plan de Dios para mi vida. Creo que me estoy ministrando a mí mismo. Así que creo que podemos decir que este es un selfie. Pablo predicó el mensaje que él mismo necesitaba escuchar. Él no esperó ser liberado de su situación para hablar de esperanza. El ministerio de Pablo no se había acabado porque él tenía promesa de Dios que independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que estaba pasando a su alrededor, él seguía enfocado en otros. Él seguía alentando a otros. Él tenía confianza. Y en este mundo gris en el que estamos, a veces es tan difícil podernos enfocar en esa esperanza, en esa confianza. Pero debemos tener confianza, debemos tener convencimiento de lo que Dios ha empezado, Él terminará. Así que díganselo a alguien, compartan eso con alguien, con la persona que tengan al lado de ustedes.
a la persona que le quieran mandar un texto con este mensaje. Él no ha terminado. Hay algo de lo que yo estoy convencido, de lo que estoy seguro, es que tú vas a lograr lo que Dios tiene para ti. Yo no estoy en medio de ningún auditorio de los otros campuses para escucharlos a ustedes estar de acuerdo conmigo, pero les estoy pidiendo a ustedes, como si yo los pudiera escuchar en este momento, díganlo con convicción. Voy a lograrlo. Voy a lograrlo. Sí, sí, lo vas a lograr. Dios no te dijo que corrieras la carrera para luego descalificarte. Él no hizo eso. Él no inició algo que no va a completar. Y Pablo transformó su prisión en una sala de oración donde intercedió por los demás. Utilizó su pluma, su bolígrafo, para expresar su gratitud en lugar de sus quejas. E incluso en medio de una situación tan increíblemente desalentadora, se tomó el tiempo de alentar a los demás. Así es como controlas las cosas que amenazan controlarte a ti, concentrándote en los demás. Cuando todos los demás están mirando hacia adentro, tú miras hacia afuera. Podemos escuchar mucha gente allá afuera viéndose para sus propios intereses. Ustedes enfóquense en los demás. Lo otro que quiero compartir es cómo cambiar nuestra perspectiva, apartándola de lo que está pasando y enfocándola en lo que Dios está haciendo en esas circunstancias. Lo vemos en Filipenses 1:12. Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Quiero que noten esta frase en este versículo. Lo que me ha pasado. Muchos de nosotros nos estamos haciendo esa pregunta. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué está pasando? Pero él no lo hizo como una interrogante. Él lo está haciendo como una declaración. Quiero que ustedes sepan lo que ha pasado, porque todos están hablando de lo que ha pasado, lo que he atravesado, las cosas por las que he experimentado, las temporadas oscuras que he atravesado, las circunstancias injustas. Pero si se dan cuenta, Pablo no pasa tanto tiempo hablando de lo que le pasó. Él no está hablando de cómo es la celda ni el nombre del guardia al que está encadenado. Él dirige la atención de toda la circunstancia que él está experimentando al nombre de Dios. Lo importante no es lo que nos pasa a nosotros. Lo importante es lo que está pasando dentro de nosotros y lo que Dios va a hacer a través de nosotros. En este mundo vas a tener problemas y tribulaciones. Te van a pasar cosas injustas. Va a llover en el justo como en el injusto. Lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias es enfocarnos en lo que pasa con lo que nos pasa. Cómo Dios está utilizando esa circunstancia en tu vida para su gloria y para tu bien. ¿Cómo está avanzando el evangelio a través de esa circunstancia adversa con la que puedas estarte enfrentando? Verás, puedes permitir que lo que te pasa a ti se convierta en lo que defina tu historia o la melodía de tu vida. O puedes cambiar esa melodía y comenzar a hablar sobre lo que pasó con esas cosas que te pasaron. Puedes cantar de la fidelidad de Dios. Puedes enfocarte en el fuego o puedes enfocarte en el Dios que caminó contigo en el fuego. Puedes concentrarte en la tormenta de tu vida o puedes concentrarte en sus palabras de paz y calma, en el Dios que calma la tormenta. Puedes enfocarte en la enfermedad o puedes elegir enfocarte en el Dios que cura todas tus enfermedades. Puedes enfocarte en el miedo o puedes
enfocarte en aquel que nunca te dejará o abandonará. Puedes enfocarte en el que se fue de tu vida, o puedes enfocarte en el hecho de que Dios estaba haciendo espacio para que entrara la persona correcta. Puedes concentrarte en el tiempo perdido de tu trabajo durante las órdenes de quedarte en casa, o puedes elegir concentrarte en el tiempo que has ganado para pasar con tu familia durante estas órdenes de quedarse en casa y tener la oportunidad de crecer. Todo se trata de perspectivas. Hay dos formas de la que puedes ver la vida como un cristiano. Puedes ver tu vida a través del lente de las cosas que te han sucedido, o puedes ver la vida a través del lente de cómo Dios transformó y utilizó esas cosas que te sucedieron para tu bien. Y esto fue lo que pasó, con Pablo. Filipenses 1:13. Es más, como resultado, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Esto es en Roma, en donde estaban persiguiendo a los cristianos. Y esto es lo que él elige concentrarse. Está hablando de todo lo que está pasando a su alrededor, de que hay personas, de que él está en esa circunstancia por su fe en Cristo. Y la otra cosa en la que decide enfocarse es en hablar de la valentía de los demás hermanos, que a pesar de que están viendo la circunstancia en la que se encuentra Pablo, eligen hablar del mensaje de Cristo. No sé si recuerdan a principio del año que hablamos de esta señal que dice Cristo en victoria. Pero en eso se enfoca Pablo. Esos que estaban cercanos a Pablo sabían que él no estaba allí por causa de Roma, estaba allí por causa de su fe en Cristo. Y en el libro de Hechos, si recordamos, podemos ver que el Señor mismo le dice a Pablo, también debes testificar sobre mí en Roma. Y Pablo finalmente está cumpliendo esa misión. Verán, Dios a veces nos da el destino final, pero no nos da la ruta. Y yo sé por qué. La razón por la que Dios no nos dice cómo vamos a llegar a donde Él quiere que vayamos. Cuando Él dice, les voy a dar paz, amor, gozo, fidelidad, voy a utilizar tu testimonio. Eso suena muy bien, pero si nos dice cómo va a pasar, cuál es el proceso, yo creo que yo, incluyéndome a mí, saltaría de ese bus. Digo, sí, quiero llegar al destino, pero no quiero atravesar esa ruta para llegar allí. Dios siempre nos dice el destino final, pero no nos dice la ruta. Con José vimos en donde le dijo, vas a ser el líder de una nación, pero eso le costó caminos de rechazo y la prisión. Incluso Jesús se convirtió en el rey del mundo por medio de una cruz, así que mientras tú estás en una temporada de sufrimiento, los que están a tu alrededor están viendo alguna resemblanza de Jesús, o qué están viendo a través de tu circunstancia. Recuerda que los guardias que estaban encadenados a Pablo también estaban escuchando este mensaje. Cuando él estaba dictando esta carta a Timoteo, cada guardia debía estar escuchando lo que él decía. Y mientras escuchaban, se contagiaban de esa fe y se convertían a la fe en Cristo. El sufrimiento usualmente nos da una plataforma para testificar. Cualquiera puede vivir para Dios y para el Señor cuando las cosas van bien.
repito, cualquiera puede vivir para Dios cuando las cosas van bien, tal y como yo lo espero y lo deseo. Pero Pablo vivió de tal manera que aún sus captores encontraban asombroso esa clase de paz y esa clase de gozo que él reflejaba. Y si él podía ser así de valiente con su mensaje, estando en las circunstancias en que estaban, yo lo puedo ser en mi mundo. Si Pablo podía predicar desde la cárcel, ¿por qué yo no puedo predicar en mi trabajo? ¿Por qué yo no puedo compartir el mensaje de Cristo en el mercado? Si Pablo puede, yo también puedo. Las probabilidades imposibles siempre preparan el escenario para milagros increíbles. Todo el mundo quiere el milagro. Nadie quiere ser el que está necesitando el milagro. Yo quiero ver a alguien ser sanado, pero no quiero que sea yo. Yo quiero ver que le den vista al ciego, pero no quiero ser yo la persona ciega. Mientras estoy viendo alrededor de nuestro mundo, nuestra nación, nuestra ciudad, creo que este es un buen lugar para un milagro en este momento. Y esto es lo que pasó con lo que le pasó a Pablo. Fue acusado falsamente, encarcelado injustamente, y su misión parecía haber desaparecido. Pero era todo lo contrario. Su evangelio fue llevado al centro del poder, en Roma. Así que en ese epicentro del mundo, él está declarando el mensaje de Cristo, y la gente de todo el país se está inspirando con su predicación y su valentía. El enemigo pensó que estaba deteniendo la misión de Pablo, pero no se daba cuenta que en realidad estaba ayudando a cumplir la misión de Pablo. Verás, su propósito es más grande que tu problema. Que eso se arraiga en tu espíritu. Es la verdad. Tu propósito es más grande que tu problema. Seguimos enfocándonos en el problema en lugar del propósito. Enfócate, concéntrate en el propósito. Así que quiero darles un reto a cada miembro de Grace, a cada persona que nos está escuchando. Comencemos una nueva conversación, una mejor conversación. En lugar de hablar lo que nos pasó a nosotros, hablemos de lo que pasó con lo que nos pasó a nosotros. Cambien la historia al cambiar su enfoque. Si están viendo este mensaje hoy y no conocen al Señor Jesús, a lo mejor han escuchado hablar de Él, pero no tienes una relación cercana y personal con Él. ¿No le has entregado tu vida completamente? Quiero pedirte esto. Si estás viendo en línea, tenemos personas que están disponibles y vas a poder ver una sección que dice raise your hand, levanta la mano, y ahí nosotros lo hemos probado y ahí te lleva a otra página. Hay dos personas que te pueden ayudar, te pueden orar contigo. Yo le dije, oh, yo nada más estaba probando a ver si funcionaba. Pero es algo que de verdad quiero que si ustedes lo necesitan en este momento, o si ustedes tienen preguntas o una necesidad de oración o quieren tener una relación más cercana con Jesús, pueden hacerlo allí. Con todo lo que está sucediendo, es o vas a encararlo con una máscara o vas a encararlo con la fe de Jesús y tu máscara. Hay una mejor manera. No me voy a enfocar en lo que nos está pasando a nosotros o lo que nos ha pasado los primeros 6 meses. Cuando llegamos a julio, estamos en la segunda mitad del año.
pero hablemos de lo que pasa con lo que nos ha pasado. Gracias por escucharnos hoy. Les recuerdo que tenemos servicio de mitad de semana, que nos pueden acompañar. Los amamos. Aquí estamos para ustedes. No vayan por la vida, no vayan por esta pandemia solos. Aquí estamos para ustedes y esperamos verles en persona pronto. Pero mientras llega este momento, y si estás en otra parte del mundo, mientras tengas, esperas la oportunidad de poder y venir y visitarnos, recuerda, Cristo en victoria. Cristo en victoria. Que el Señor te bendiga, te protege, te guarde. Que el Señor resplandezca sobre ustedes, les muestre su misericordia y te dé su paz. Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Wow, qué gran palabra, qué gran mensaje escuchamos el día de hoy, ¿verdad? Yo estoy seguro que ha sido de tanta bendición para ti como lo fue para mí, como lo ha sido para todos nosotros. Si estás listo para dar tu siguiente paso, para decirle a Jesucristo que estás listo para comprometerte con Él, dale clic en la opción Raise Your Hand, que significa levanta tu mano, para que uno de los miembros de la iglesia te contacte a través de la computadora y te podamos enseñar cómo puedes dar tu siguiente paso. También te recuerdo que la opción para entregar tu ofrenda, tu diezmo, es en la página www.grace.one/give o entrar directamente a grace.one y buscar la opción en la parte superior derecha que dice Give, G-I-V-E. Te recuerdo también que tomes una fotografía de cómo estás llevando la iglesia a tu casa. Tómate una selfie, una fotografía para que la puedas subir a los medios sociales utilizando la etiqueta Grace Church One y el hashtag One Big Grace Family. Vamos a tener muchas fotografías de todos los miembros de la iglesia que vamos a poder compartir adelante. No queremos perder a tu familia y en esa fotografía, así que compártela con nosotros. Nos vemos en la siguiente. El siguiente servicio estaremos esperándote. Dios te bendiga.